Rosina Storni. Se balancea arriba sobre el cuello el mundo de las siete puertas, la humana cabeza redonda como dos planetas, arde en su centro el núcleo primero, o sea la corteza, sobre ella el limo dérmico sembrado del bosque espeso de la cabellera. Desde el núcleo, en marcas absolutas y azules, asciende el agua de la mirada y abre las suaves puertas de los ojos como mares en la tierra. Tan quietas, esas mansas aguas de Dios, que sobre ellas mariposas e insectos de oro se balancean. Y las otras dos puertas, las antenas acurrucadas en las catacumbas que inician las orejas, pozos de sonidos, caracoles de nácar donde resuena la palabra expresada y la no expresa, tubos colocados a derecha e izquierda para que el mar no calle nunca y el ala mecánica de los mundos rumorosa sea. Y la montaña alzada sobre la línea ecuatorial de la cabeza, la nariz de batientes de cera por donde comienza a callarse el color de vida. Sí. Las dos puertas por donde adelanta flores, ramas y frutas la serpentina olorosa de la primavera. Y el cráter de la boca, de bordes ardidos y paredes calcinadas y resecas. El cráter que arroja el azufre de las palabras violentas. El humo denso que viene del corazón y su tormenta. La puerta en corales labrada, suntuosos, por donde engulle la bestia. Y el ángel canta y sonríe. Y el volcán humano desconcierta. Se balancea arriba, sobre el cuello, el mundo de los siete pozos, la humana cabeza, y se abren praderas rosadas en sus valles de seda, las mejillas musgosas, y riel sobre la comba de la frente, desierto blanco, la luz lejana, de una luna muerta. ¡Oh, qué lindo! Grupo Cero explica, simplifica, divide y ama la libertad. De pronto entró la libertad. La libertad no tiene nombre, no tiene estatua ni parientes. La libertad es feroz. La libertad es delicada. La libertad es simplemente la libertad. Desde el centro neurálgico de la Moncloa, poetas despiertos, en la acción. Nación. A por ello, vamos. Llega el marido a la casa, se sienta en la mesa y la mujer le dice: te sirvo, querido. Cuando venga la policía y te quiera reprender por fumar o por beber en la puerta de tu casa, tú le dices que tu padre ya te molestó con eso, y encendiéndole un porrito le haces probar el vaivén. Y el policía sabio, después de probar lo que al joven suelo no le parece mal, asombrado le dirá: escúchame, chaval, esta mierda no es para fumar. Vamos a comisaría, que te quiero denunciar por la baja calidad de nuestra diosa
María. Vamos a comisaría, que te quiero hacer probar una plantita casera que no cuesta casi nada. Tú la debes cuidar, cual si ella fuera orquídea misteriosa, un niño casi Dios meciéndose en tus brazos. Cuando el sol no se aguanta, tú deberás congelarla, y cuando el frío las mata, tú deberás abrigarlas, darles calor con tu aliento y valor con tus palabras. Y así crecerá en el balcón de tu casa una plantita de amor, y en menos de 6 meses tendrás sobre la mesa 1000 flores de alegría que te harán cantar mejor. Y escribir y escribir, y si lo deseas, tocar el violín, amar la belleza y ser libre por fin, por fin, por fin. Y decirle a ese hombre, a esa mujer, a aquel funcionario, a un madero también, que en tu casa crecen plantas que el amor transformó en medicación. Si tienes un dolor en el alma, en el cuerpo, encuéntrate con María y pronto comprenderás que la María te cura si tú te quieres curar. El joven asombrado preguntó por el sexo y el sabio policía así le contestó: cuando ella decide proponer el sexo, el mundo se arrodilla pidiendo perdón, perdón, perdón. Y es tan profunda su danza y tan terca su razón, que el sexo lo rompe todo, también nuestro corazón. Que no hay amor que podamos oponer al sexo, que no hay amor que podamos oponer al sexo, iluminado por una pasión. Y ser libre por fin, por fin, por fin. ¡Bravo! ¡Muy bien, Conchino! Bueno, se hace más imposible para la mujer actual ser mujer, casi más imposible que poder abandonar el cuerpo de la madre. Hasta aquí se le preguntó a la mujer, pero, insisto, más allá no se le preguntó a la mujer. ¿Qué dice? Y una vez que ella dijo imposible, se lo caracterizó como imposible fálico, cuando realmente para la mujer no es imposible ser el falo, ni tenerlo, ni el goce, ni nada de eso. Ella es la verdad enunciada por lo imposible. Lo imposible para ella es ser mujer. Les habló el amigo invisible. Lo imposible para ella es ser mujer, como lo imposible está en ella, ¿no? Está bien. Norma. Ah, no, yo voy a leer una cosa del año 1978. Que es la presentación de este Grupo Cero, Es Imposible y Psicoanálisis del Líder. Muy bien. La dedicatoria, 7 de diciembre de 1978. Carbonero y Sol, Comunidad, segundo año. Estábamos en el patíbulo. Esta vez tocaba ahorcamiento. Una blanca soga perfecta sobre tu cuello de perla. Oído entrecortado, murmullo, blanco y perfumado,
que llega hasta las orillas del alma y ahí precisamente muere. Nadie era igual a nadie. Estábamos muriendo de a uno cada uno por nuestros propios sueños. Se mezclan en mi mente cuando estoy escribiendo mil concepciones de la frase y del mundo y de la vida, que más que darme ánimo de seguir escribiendo me llaman a reposo, a descansar tirado en el propio centro de la muerte. No amo ningún gesto, porque soy diferente a todos los gestos, porque tengo una pija envenenada y loca y robustos colores primitivos en mi mirada, perfectos y casi definitivos. En mil direcciones, y digo bien lo que me pasa, parto en mil direcciones, porque mil direcciones son las direcciones de la ilusión de mi mirada. Tampoco tengo amor para mí, no amo ni mis versos, todo es una condena. Ciertas pequeñas burbujas del mar en el amanecer, ciertas rocas cantarinas, ciertos caminos imposibles. Soy un hombre envenenado con su propia sangre. El drama es perfecto. Un hombre casi muerto por su propia creación. Una especie de dios moderno y descuartizado. Un verdadero hijo de puta. Un empecinado. En un empecinado en hacerle creer al mundo que mis datos son los detalles indelebles de la vida. El resto, simples manías del hastío o de la huida. Soy un hombre único, partido y múltiple. No me adapto a nada. En el mismo momento de la explosión atómica, lo recuerdo tan nítidamente como el estallido, mi madre me besó en los labios. No me dan ganas de escribir de nada que la gente quiera que escriba. Todo es más complejo así, ya que la gente últimamente pide cualquier cosa. Parece que pudiera moverme en cualquier dirección, que siempre habrá alguien que esté conmigo tratando, aunque no sepa, de hacerlo elegido. Antes del goce de la acción, me harán sentir en todos los casos la responsabilidad de la acción. Un hueco donde de golpe pueda caber cualquier cantidad de mierda, también es una historia. Siempre hubo líderes. Y siempre fueron empecinados y estúpidos, y siempre creyeron de más en sus propios planes, y algunos hasta llegaron a ser caprichosos y déspotas, y turros, y viciosos, y sin embargo, la famosa humanidad los recuerda de manera increíble y pone sus nombres entre piedras y ornamentos inolvidables. Y siempre hubo mierda entre las flores y pequeños hombres bondadosos y humanistas, que para mejorar al hombre fueron capaces de matar en un solo gesto 500.000 personas. Los dos renglones anteriores me parecen carentes de sentido en el texto, como alguien distinto al escritor que conozco me haya dictado esos dos renglones que ahora han producido este punto de no retorno, esta desviación incalculable. Mi hijo me mata de mentira con un revólver de mentira. Mi hija riéndose me dice que todavía no estoy muerto y que puedo seguir escribiendo. Yo, en verdad, no sé qué hacer. Fumo un cigarrillo y fumo lentamente porque el humo nubla de esa manera mi mirada. Y me pongo a llorar. Dedico este libro como se dedican las flores o los pájaros, al sol, a las canciones, a todos los muertos por la patria y también esta vez a los que todavía no murieron. A mí. Este libro me lo dedico a mí. Un libro que escribí lentamente por las noches, que corregí lentamente solo entre los juegos de los niños. Un libro que llevé a imprenta escapándome entre la sombra de los más amados. A todos los animales del mundo, al que muge, al que pide pan, al que se lo niega, al grupo cero por haber permitido tamaña soledad, a la comunidad familia ampliada, carbonel sol por haber expuesto su belleza ante mi mirada, familia que como todas las familias y a pesar de todos los esfuerzos
no pudo terminar con mi soledad. A Carlos Gardel y a Hegel, porque del hombre y la mujer hicieron lo mismo. A España, tierra arrasada, tierra de Dios, por querer conquistar lo inconquistable. A Madrid en especial, porque a pesar de todas las trabas que a cualquier latinoamericano le ponen para vivir en ella, hace 2 años y medio que resisto, y si de comparar se trata, se me aparece la palabra selva, pequeña, conocida, mujer errante y desquiciada, siempre al alcance de la mano. Si después de la lectura de este libro alguien persiste en ser mi amigo, se lo dedico a él. Nombres no quiero dar, porque sufrir, sufrimos todos, y en ese sufrir todos fuimos contrarios. Todos, severos amantes del pasado, perros hambrientos, solo nos atrevíamos a pedir un poco de pan y sexo. Y ella fue Dios, dador universal, carne y martirio. También se lo dedico a ella, turbia y melancólica, para que se ate la dedicatoria al cuello y me pasee por el mundo. En general, gracias a todos. Ahí también. Grupo cero es imposible y psicoanálisis del líder. Mi amorcito, le dice el marido a la mujer, ¿qué te gusta más de mí? ¿Mi sobrada inteligencia o mi sinceridad? Y le dice, tu sentido del humor, cielo. Don Mejor, estoy soliviantada. ¡Epa! ¿Esa palabra? ¿Trump? Y el coreano está midiéndose el tamaño del botón. Si botón en mi país se llama el clítoris. El clítoris es el botón. Maricas. No sé. Escuchadme, a ver quién tiene el botón de oro. Antes decíamos ahí que la mujer para la mujer es imposible, pero ¿estos van a una escuela de boludos o cómo se puede ser así? Bueno, son dos hombres poderosos. Que como todo hombre poderoso, no saben amar, entonces no, tampoco saben correr, porque si no correrían una carrera en San Silvestre o alguna de esas. Fogarían. Por eso se miden el botón. El botón, porque sí, por eso, ¿no? Obesidad. Hay que ver. Además, si un botón que no les pertenece, eso es lo más importante. Es un botón que está ahí en una máquina. No sé, Dulce. Usted está soliviantada. Yo estoy un poco boludo de ver cómo el mundo es dirigido por Estados Unidos. Tanto me parece que las barbaridades soviéticas son un poroto, son... que la Unión Soviética es una florecita al lado de Estados Unidos. Ah, eso me da la impresión, ¿no? De que es floreciente, florcita, Rusia. Ahí está, ¿no? Bueno, pero Estados Unidos siempre su labor es cagar al mundo entero. Porque no da una... Ahora está por salir un libro sobre el presidente Trump. Ya salió. Ya salió y dice que son todas mentiras. Claro, dijo que era mentira. Ahora se vendió como churro, se vendió. Sí. Primero intentó que no pasara, pero cuando pasó... ¿Y qué dice el libro? Habla mal, que no pensaba ni que fuera a salir como presidente. ¿Cómo no? ¿Fuego y traición? Es una persona cercana. ¿Fuego y velocidad? ¿Fuego? De él, Sí, ha hecho entrevistas a 200 personas llamadas a él. Y en estos días el Papa Francisco ha hablado también del dinero y del triunfo. Sí. Sí, dijo que el dinero y el triunfo son dos caminos en donde el hombre se estrella. Que no hay manera de no estrellarse. De estrellarse. De hacer depender, de caerse, de romperse la cara contra un muro imposible. Claro, porque si haces de tu vida los carriles de tu vida del dinero y del triunfo, generalmente te quedas sin triunfo y sin dinero. Y sin todo, ¿no? Y entonces, para hacerte notar, te suicidas o te haces perverso. Si no, nadie habla de vos. Entonces, la vida tendría que pivotar en diferentes amores, ¿no? No solamente
Te voy a leer un cuento. Venga. Una mujer con su hijo que se montan en un taxi. Durante el trayecto pasan por una calle llena de prostitutas. El niño, desconociendo esta profesión, pregunta: mamá, ¿qué hace esa señora ahí medio desnuda? Mamá: nada, hijo, seguramente es porque tiene mucho calor. Niño: mamá, ¿por qué paran los coches y se suben? Son amigos que la recogen. Niño: mamá, ¿por qué hace señas a todos los coches? Madre: porque son muy simpáticas y les gusta saludar. El taxista, ya cansado del niño, contesta: niño, son putas, ¿entiendes? ¡Puta! Niño: mamá, ¿qué es una puta? Madre: verás, hijo, una puta es una mujer que conoce a un hombre, se hace muy, muy amigo, se casa y al cabo de un tiempo tiene un hijo taxista. Una canción. Sí, una canción. Para las dos. Ahora, yo más que entran. Sí. ¿No? Es decir, que son. Lo votaron, lo votó el pueblo. Sí, claro. A Macri también. Le dio mayoría absoluta al pueblo, a Macri también. A Rajoy también. A Rajoy también. Es raro, no parece raro. Mirá, ¿sabes? El mundo entero está dormido y parece que fuera verdad. Pues realmente, votar a esta gente. Pero además, sin alternativas. Porque ¿cuál era la alternativa? Ciudadanos para Rajoy. De que Ciudadanos no hay una alternativa. Eso no es alternativa. Han borrado las alternativas. Ciudadanos es el primer metro con cocaína, así que te la cuento. Estuve viendo en estos días un documental previo a la guerra civil, de las cajas españolas, como frente a la inminencia de la guerra se iban a llevar las obras de arte para protegerlas como patrimonio. Y lo hicieron los republicanos. Era impresionante el trabajo que hicieron para defender el arte y ese pensamiento, ¿no? Sí. ¿No? ¿Qué más? Pero se olvidaron de comprar fusiles, porque después perdió la guerra. Total, perdieron todo. No sé si es un buen ejemplo decir que porque te dedicas al arte perdés la guerra. No lo sé. Al arte se lo han robado todo. No tiene nada que ver. Lo que le dio se robaron. Pero. Pero que no se puede ser ingenuo. Rafael Alberti trabajó en eso. Sí, y su mujer. Gente de la Brigada Internacional trabajó en eso. Y no, sacaron muchas obras, no sé si 3.000 o 30.000, no sé. Muchas. Sí, muchas. Hay un museo en Leningrado, creo que. Sí. Pero muchísimas. Pero claro, es como una ingenuidad frente al enemigo que viene a eliminar, ¿no? Eliminar toda huella. Todos los ciudadanos, ciudades, tiraban bombas y le importaba un carajo que cayeran. Los artistas. El líder de Corea del Norte es un líder hereditario, como acá el rey, el príncipe, ¿no? Pero lo interesante es que para vacunar las bravías palabras de Estados Unidos, el tipo pone sus palabras. Después por ahí lo destruyen. Por ahí. ¿Por qué digo por ahí? Porque todos esos pueblos ya aprendieron la lección de Irak. La lección de Irak fue brutal. ¿Entendés? Es decir, Irak tenía el laboratorio químico, dos moscas haciendo el amor a ver si se reproducía. Y lo bombardearon, lo hicieron mierda. Retrasaron la libertad femenina en un siglo, todo porque tenía armas químicas que no tenía. Entonces, como todos esos pueblos han aprendido, Irán aprendió, pero también este Corea también. ¿No? Entonces, los tipos ahora serán chicos los botones, pero Israel llega. A la base de Estados Unidos, que está a 200 kilómetros de ahí, llega. Así es. Y vaya a saber si no llega a Washington. Ah. Y sí, porque los tipos lo que hacen es eso. Tienen hambre al pueblo. Igual que Estados Unidos, donde la gente se muere por lluvia, por nevada. No, tienen hambre al pueblo. Y todo el dinero lo usan
para hacerle un daño a Estados Unidos en algún momento. Mientras que Estados Unidos está ocupado de varias guerras, quiere dominar a varios países. Sí. Sin ir más lejos, quiere dominar España. Así que fíjate lo que quiere hacer con... Y bueno. Y ahora lo mismo, le quiere romper el contrato que hicieron con Irán. Cuando el contrato que hicieron con Irán es buen contrato de Europa. Porque es un contrato donde él no va a utilizar las armas atómicas, va a utilizar la energía atómica para la medicina, para no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Es un buen contrato. ¿Viste? Quiere romper el contrato. Quiere que haga guerra en Irán. Quiere que haga sublevación, quiere que haga... El Trump dice, ¿no? ¿Cómo? Este dice por Trump. Claro, para seguir vendiendo armas. Venden armas, desestabilizan los países y... Trump es un salvaje, ¿no? Terrible, ¿eh? Y la ley esa que puso que prohíbe entrar a Estados Unidos a gente de países musulmanes. Incluyó a Irán. Lo que pasa es que los iraníes son de una rama del Islam que no hace terrorismo. Nunca, ningún atentado, todos han sido suníes. Claro. Los chiitas no hacen ninguno, los iraníes no han hecho nunca ningún atentado terrorista. Son perseguidos por el Islam. Y les persiguen por eso, que se han prohibido la entrada, les han metido en el saco de los países islamistas, pero no, ellos no tienen nada que ver con... Es otra rama, ¿no? Claro. El mundo es injusto, por eso que no utilice malas palabras, solidaridad, porque se las pueden follar por el culo. No, eso es falda levantada, no solidaridad. Sodomía. Aquí tenemos comentarios de Yacintia. Yacintia, hola Elena, feliz comienzo de año Grupo Cero. Qué maravilla la televisión Grupo Cero. Una programación exquisita. Bueno, Alfonso, muy bien. Gracias. Alfonso Isea, lo estoy viendo. Gracias, Virginia. Un abrazo, bye. Yacintia alimenta el alma. Jeje, buen comienzo. Y dice, Trump dice que es un genio, estable mental. Uh-huh. William Augustin Decimus, saludo. María Oliveira, abrazo de Lisboa. ¡Viva la poesía y la música! ¡Viva el arte! Y Ana María Oliva, buen año para todos desde Buenos Aires. Un gusto escucharlos. Igualmente, Ana. ¿Quién es Ana Cuarta? Ana María Oliva. Es la que estuvo aquí. Son tres amigos que están en un parque y uno dice, mira, qué casualidad, mi mujer parecía a ver los tres cerditos y tuvimos tres hijos. El otro le dice, pues la mía fue al cine a ver Blancanieves y los siete granitos y tuvimos siete hijos. Entonces el tercero se va corriendo y el otro le dice, ¿a dónde va? ¿A dónde va con tanta prisa? A lo que el otro responde, al cine, que mi mujer se ha ido a ver 101 dálmatas. Quiero beberme el río, chocar contra las cumbres y después desfallecer, caer y al mismo tiempo levantarme y volar. El gorila tenía razón, pero Josefina estaba muy contradecida. Así que se quedaron a vivir en Madrid y... Vino Josefina para poder decirme con un gorila se quiere casar, un gorila tranquilo que no le hablará, que la dejará morir sola y abandonada. Un día el gorila al volver de trabajar la vio tan pálida y quieta que comenzó a llorar. Gritaba en voz alta, volvamos a la selva, mi muy amada, que en medio de Madrid nadie nos ama. Ella al poco tiempo murió de tristeza, y el pobre gorila algo desorientado, sin saber qué decir, volvió a la selva. Sin saber qué decir, volvió a la selva. Al entrar en la selva, sintió un escalofrío. Un cazador furtivo le había pegado.
ella lloraba, gritaba en voz alta: volvamos a la selva, mi muy amada, que en medio de Madrid nadie nos ama. Letra de Miguel. Despierto, querida, ciego. Estoy despierto, estoy despierto, pero hay horrores que me ciegan. Sangres, violencias, odios meditados. Ver cómo huele todo el mundo a podrido. Ojos destrozados por la llovizna atómica. Tus besos doloridos, tus hijos extraviados. Estoy despierto, estoy despierto, pero hay horrores que me ciegan. Ambición desmedida, la codicia, la mugre, la explotación, la esclavitud, la mierda, tu sexo dolorido, tu asco, tu vergüenza, tu vientre partido por la duda. Estoy despierto, pero hay horrores que me ciegan. ¡Bravo! Es un poema eso, ¿no? De poemas y cartas a mi amante loca, joven poeta psicoanalista. ¿Gobernados por gorilas? Sí, vamos a por ello. Gobernados por gorilas. Bueno, pero tú, ¿por qué no te lees estos poemas de fin de año? Vale. Son sonetitos, los otros eran de Navidad. 30 de diciembre de 2017. Caray, escritos por Miguel Oscar Menasa. Uno. Inéditos son. Inéditos, sí. El 30 de diciembre. Escribir quisiera un verso que de una bella manera pueda decirle a la gente que si alguien lo deseara, aprovechando que el año termina y un nuevo año diferente, con colores que el año que se va habría abandonado por la prisa, si alguien lo deseara, podría en pocas horas cambiar toda su vida, colocar los colores a su gusto, beberse un trago de cerveza y amar a esa mujer apasionadamente. Si alguien lo deseara, ¿no? Dos. Faltan apenas 34 horas para que las campanas al vuelo nos anuncien un final y al mismo tiempo un comienzo. Y nosotros, llevados por el entusiasmo de las campanas al vuelo, comenzaremos a gritar a viva voz: esta vez cambiaré, seré otro. Y luego, claro, las campanas se quedan quietas, silenciosas, y todo el mundo habla de comida, de la mujer, del hombre que les esperan, piensa en la lotería y en su madre, y ya nadie se acuerda de cambiar. Faltan 30 horas. 3. Después, caminan sin apurar el paso. Caminan lentamente, pensativos. Una fuerza interior los va frenando y haciendo un gran esfuerzo consiguen murmurar una palabra: yo quiero quedarme mirando al cielo, las estrellas, y a mi casa no tengo ganas de ir. Aquí, bajo este cielo, me siento un hombre libre, sin ataduras inútiles.
Si alguien me dijera que la libertad mejora la vida, aquí me quedo y ya no me muevo. 4. A pesar del deseo de liberarse, aturdido, equivoca el camino. En lugar de alejarse de su casa, se acerca peligrosamente a ella. Con la alegría de liberarse, no se da cuenta de nada y se lleva por delante a su querido vecino Pepe, que le dice: ¡qué tarde por la calle! Yo te hacía en tu casa comiendo con tu mujer y sus amigas. Pues macho, esta vez te equivocaste. No estaba comiendo en mi casa y además no voy para mi casa. Adiós. 5. El vecino querido lo dejó partir y lo siguió con la mirada casi 200 metros. Sintió que el hombre... ¿Cómo? Sintió que el hombre, casi comiendo, corriendo, fue a la casa del amigo. Sí. A ver. Sintió Toma. Que el hombre... Ya se había ido. Que siguió casi sintió los que el hombre no volvería. Claro. Casi corriendo, fue a la casa de su amigo. Antes de golpear la puerta de la casa, sintió palpitaciones y sofocos, y cuando la dueña abrió la puerta, llegó a pensar que amaba a esa mujer. Lejos de aquí me encontré con tu marido. Parecía un poco triste y caminaba para cualquier lugar. No era para acercarse que caminaba. Caminaba para alejarse de mí, de su casa. Chao. Y el Oscar. Hay días de año nuevo que la gente no quiere volver a repetir. Eso es lo que captó el poeta. Estamos mal, ¿eh? Bueno, ahí va. Un chiste. Bueno. Insiste con la lejanía este poeta, porque también tiene otros poemas donde habla de la lejanía como una cosa muy importante. Este alejarse, ¿no? Como el alejarse esto. Sí, pero justo se aleja para... y se acerca, ¿no? Al alejarse. Un joven va al infierno y se encuentra con el diablo, quien le explica que las penurias cambian cada 1000 años. Y que debe ser él quien elija su primer penuria. Para facilitar la decisión, lo lleva a revisar los calabozos de la penuria. El primer calabozo muestra a un joven siendo azotado a latigazo. Al joven no le gustan los latigazos, así le pide ver el siguiente cuarto. El siguiente cuarto tiene a un hombre de mediana edad torturado con fuego. El muchacho pide inmediatamente ver el siguiente cuarto, en el cual tiene un anciano encadenado a una pared, al cual una despampanante rubia le está haciendo un servicio bucogenital impresionante. Ay, la enfermera viciosa. Feliz y reaccionando inmediatamente, la gente dice: yo elijo esta penuria. El diablo entra al calabozo, golpea en el hombro a la rubia diciendo: flaca, llegó tu relevo. Gobernados por gorilas que no fueron a la escuela, cantamos para mostrar que el mundo se va. Nos llaman tercera edad por gorilas, los años, ¿no? Pero nosotros... Sí, gobernados por gorilas que es el gobierno de Rajoy. Ah, perfecto. No, quería saber. Bueno, y también para otros gorilas. Para Macri, para Trump, digo. Sí, vale. Que hay varios gorilas, ¿no? En las países, hay muchos. Pero el gorila, que es la escala superior del mono, ¿no? El gorila es el... Es el rey de los monos, el gorila. Uno que parece un humano. No es el Tarzán. Pero dicho a un humano, es despectivo. Si se lo dijéramos a un gorila...
sería... ¿No? Le llamaría Ramón. Bueno. Dice que el Rafa Rodríguez, cuando veis a un hombre que se parece a un león, se siente exultante, feliz. Cuando veis a un león que se parece a un hombre, agacha la cabeza tristemente. Claro. Bueno, a ver. Un, dos, tres. Gobernados por gorilas que no fueron a la escuela, cantamos para mostrar que el mundo se va, se va. Nos llaman tercera edad porque han pasado los años, pero nosotros seguimos cantando en el carnaval. Y este año hemos venido para poder anunciar que los viejos de 70 ya tienen su carnaval. Vamos a mover el culo, vamos a mover las tetas, como putas y travestis que la tele nos presenta. Hacemos el amor y cantamos y bailamos, pero no nos olvidamos que el mundo nos trata mal. Esa vieja de 70 que se abraza cada rato es la novia de un amigo, pero hoy baila conmigo. Y mi amigo se entretiene con el cura Don Camilo, que baila como los dioses y no tiene compromisos. Después se encuentra con Pepe, que tiene casi 100 años, y Don Pepe le aconseja para llegar a los 100. Hay que moverse y moverse y no perder el vaivén. Haciendo el amor, cantando, o bien tomarse aquel tren donde canta y bailando te enseñan a morir bien. Y si tienes la muerte asegurada, no tendrás culpa, ni dolor, ni rabia. Serás un ciudadano de clase alta, porque tienes en tus manos la muerte asegurada. Con la muerte en el bolsillo hablarás como un señor y tendrás suerte en los dados y también en el amor. Con la muerte en el bolsillo hablarás como un señor y tendrás suerte en los dados y también en el amor. Pero la muerte ha de venir, ha de venir, aunque la algarabía, aunque el silencio reine, ha de venir, ha de venir. La muerte ha de venir en silencio sencilla. La muerte quiera, la muerte nocturna, tal cual una mujer se enamoró de mí. Y dale, que dale, me busca todo el día, y cuando me encuentra me quiere besar. Y yo le digo, muerte, no seas asquerosa, que la muerte no se toca con aquel que va a morir. Yo le digo, muerte, no seas asquerosa, que la muerte no se toca con aquel que va a morir. No, no, no. No, 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 a la vejez nunca más un goce le quitará. También acá dice que la señal llega cortada. Sí, pero bien. Vamos bien, vamos. Un sí, joven con... sí. Muy apuesto, con un cuerpazo. Estaba desempleado, pues acababa de terminar su estudio. Como no tenía ingreso y tenía que pagar la renta, el agua, la luz, la comida, etc. Así que decide prostituirse. Y pone en la puerta de su apartamento un letrero, el cual con letras grandes decía: en la cama 300 euros, en el catre 50 euros, en el suelo 25.
pasa una viejita y se queda mirando muy atentamente el letrero, corre para su casa, rompe el chanchillo, cuenta su dinero y se va con el joven prostituto. Al ver al joven le extiende la moneda que lleva a la mano. El muchacho detenidamente la observa y cuenta el dinero. Son 300 euros, señora. El joven mira allí y le dice, qué pícara, lo quiere hacer en la camita, ¿eh? Sonriendo la viejita le responde, no digas tonterías, lo quiero 12 veces en el suelo. Muy bien. Bueno, un poema de Miguel Oscar Menasa del libro La mujer y yo. Soy un cobarde, me digo al levantarme. Cuando me pongo a escribir, no puedo. Luego escribo, pero ya no soy yo. Como me pasa a mí con el cuerpo. Cuando me acaricias, no siento nada. Luego mi cuerpo se pone loco de pasión, pero ya no es mi cuerpo. Podríamos decir, le digo entonces, que poema y amor es otro el que por mí lo hace. Sentirás el amor en tu cuerpo y pondrás tu nombre al final del poema, pero vaya a saber qué fantasma o sombra hizo ese amor, escribió ese poema. Una vez, recuerdo, un gran marino se posó en mi mano derecha y escribí versos donde el mar me amaba. Y con la mujer del aliento perdido fui todo el tiempo viento desesperado y nunca llegamos al amor o a la letra. Pero rompimos la montaña, hicimos la noche. Recuerdo, recuerdo, dijo ella, cuando fuimos esas águilas fusiladas y tú escribías de nuestra patria y del dolor y de la sangre caída inútilmente. Sí, mi querida, mi pequeña, es cuando el amor me atropella que puedo amarte, dejarme poseer. Y ahora, como un indio resignado, dejo caer la pluma y sueño que soy libre y feliz. Muy bien. Kepa nos va a cantar una canción de al sur de Europa. No fue París. Yeah. O tal vez ya no lo pueda ni decir, ¿no? Fue París. ¿Cómo? Vamos a ver, no está decidido todavía. ¿Qué cosa? Okay. La canción. No fue París, bueno. ¿Qué canción? No fue París. No está decidido. Lo que iba a cantar. La cintura de plata que se quiebra al compás, el hombre que murió la mañana siguiente para verla bailar, la percanta aburrida que cabalgando un taco de billar sueña que puede sola hacer la vida sola, amar su soledad. No fue París, que bebe sin parar, recordando a su madre esa novia infernal, y se emborracha y piensa que todo le da igual, y las manos le tiemblan de tanta impunidad, y desgarra su vientre y quisiera olvidar, y olvida más no el nombre de quien lo matará, y
desgarra su vientre y quisiera olvidar, y olvida más no el nombre de quien lo matará. Del tango, los perros ecuménicos, los perros que presencian el crimen pasional, que cual tontos o locos le ladran a la luna cuando en la acera yace la mala del portal. Una daga de miedos, una daga de miedo se clavó en su garganta, una daga de celos la condenó a morir. Un hombre enamorado de otro hombre, una daga de horror que sin amarla la mató. No fue París, fue Buenos Aires. Cuando la justa duele, que no comparte nunca contigo el ganador. Soy del tango el payaso de la noche de Reyes, el que mató a su amada por verla sonreír, con un hombre en los brazos, con las piernas abiertas. Amante enloquecido del puñal, la mató sin razón. No fue París, fue Buenos Aires que le dio nacer. Por eso no me asusta el movimiento. Y también soy del tango el obrero que roba, pensando en sus hijos, un cacho de pan. Soy del tango la noche, encerrada entre rejas, que el farol de la esquina ya no quiere alumbrar. Pero yo, como soy muy frágil, frágil. Sí, ayer me dijo el mejor amigo de mi novio para hacerlo y lo hicimos. Pero como soy muy... ¿Cómo se dice esa palabra? Puta, hija, puta. Son medio machistas los chistes, de verdad. ¿Me vas a cantar una canción? Sí, a ver. Esta canción que te canto para ti tiene la sorpresa de hacerte vibrar. Y si no vibras es porque estás loca, te tenés que ir al psicoanalista a consultar. A consultar. Y esta cancioncita que te va a hacer vibrar, te la canto otra vez. Por la duda no entendiste nada, te la canto otra vez. Porque son muy tontitas. Y yo soy un genio como Trump. Como Trump. Como Trump. Trump, Trump, Trump. ¿Qué hijo de puta este Trump, eh? Sí, yo no quise decir eso. Ha sido todo otro yo. Otro yo. La canción. Ah, bueno, era el guión. A ver, tenemos que ir despidiendo, ¿no? Una canción. Tenemos que ir despidiendo, sí. A ver, una canción. Sí. A ver. Al respetado público, una canción serena
no compulsiva. Esa gente se muere de frío ahí. Si me he dado cuenta que hay varios varones, para más con los varones que con las mujeres, que cuando hablan de cierta enfermedad hablan de yo mismo, me di cuenta. Ah. Qué barbaridad, ¿no? Sí. ¿Cómo? A ver, un ejemplo. Claro, cuando hablan... A ver, un ejemplo. No. No podemos dar ejemplo. Esta es Argentina, Eso sí. Pregunta siempre lo que no tiene que preguntar. No. Sí, sí, yo me he dado cuenta también de eso. Ningún ejemplo. Hablan de enfermedades que se ve claramente que ellos son esos enfermos. Por los gestos, por cómo pronuncian, por cómo... Bueno. Es decir, que cualquier leproso puede ganar dinero. Wow. Quiere decir que si ustedes no ganan 380 millones, ¿por qué no quieren? Porque le tienen miedo al dinero. Ajá. El dinero puede abolir de un solo golpe toda virtud. Vos le decía a Elena, haceme bien el programa como yo te dije, ya hace como ella quiere, vos agarrás 2.000 euros y le decís, toma Elena, haceme el programa como yo quiero, y enseguida le doy el programa como quiero. De ellos se puede modificar cualquier virtud, ¿sí? ¿Quieren un ejemplo? No. Está bien. Bueno, entonces, psicoanalizarse ayuda a... Psicoanalizarse es un negocio. Sí. Menos en España, en el resto del mundo, hasta en China comunista, psicoanalizarse es un negocio para el que se psicoanaliza. En cambio aquí es un gasto para el que se psicoanaliza. Todavía no entró el psicoanálisis en España. Y eso que nosotros estamos trabajando en eso intensamente, ¿no? Uh-huh. Hasta los lacaneos nos agradecen que le hayamos hecho conocer a Madrid el diván. Cuando hicimos un congreso pusimos el diván, pegamos carteles por todas las calles, pegatinas así en las paredes. Entonces, si usted quiere hacer un buen negocio, puede comenzar su psicoanálisis. Puede, sí, claro. Llamando al teléfono 91. Es un negocio porque vos, a los 18 años, bueno, después del servicio militar, si te toca el servicio militar, ya todo el mundo sabe lo que sos. Un boludo, o mecánico, o vas a ser universitario, o bueno, no sé. Pero el psicoanálisis te muestra que puede ser a los 20 años, cuando yo llegué a los 22, poder tener unos 10, 15 caminos. No el que te indicó tu padre, tu madre o el ejército. Que lo que hace el psicoanálisis abre puertas, y eso siempre es bueno. Sobre todo ahora, no tengo trabajo porque quiero ser mecánico. Va, no tengo trabajo porque Rajoy es un hijo de puta. Perdón por la palabra, no quise decir que su madre fue una puta. Quise decir que usted, sin que su madre se haya pecado nunca, no se sabe cómo es un hijo de puta. Qué cosa, ¿no? Va, ¿me entendés? Uh-huh. Pero de cualquier manera, también estoy parado porque quiero ser eso. Quiero ser médico. Los médicos argentinos en Barcelona, desde hace muchos años atrás, cuando la emigración por la muerte. Bueno, ¿saben lo que hicieron? Se hicieron todos vendedores de la Rambla. Eran todos médicos, los vendedores de la Rambla. Unos 20 argentinos eran todos médicos. ¿Vendedores? Los tipos de esa manera, vendedores de burgueses, como el Tom Mata. Y los tipos así sobrevivieron. Tanto que yo estoy hablando de ellos. Sí, que dice que es verdad que Rajoy es un hijo de puta, pero también la gente lo ha votado. Bueno. Y también esa misma gente luego después se queda sin trabajo esperando que el Estado le... Que también el psicoanálisis puede hacer bien a... Te puede abrir puertas, sí, para modificar un poco. Para votar diferente. Los pueblos al final... Sí, para votar diferente y para buscar trabajo. Pero si yo siempre digo, y nadie me escucha bien, que a Hitler lo votaron los intelectuales, porque decían que sin un gobierno fuerte, nadie enderezaba a Alemania, los intelectuales. Así que no me voy a enojar con el pueblo español, son todo ignorantes, porque voten a Rajoy, ¿qué van a hacer? Claro. Lo que pasa es que si estoy enojado con los intelectuales que no son capaces de denunciar claramente la situación por la cual atraviesa España. Porque según TV1,
España es el primer país en crecimiento. Ah, eso dice. El cuarto país no sé qué, el quinto es. En cambio, Barcelona... está cayendo todo. Está en el duodécimo lugar. En realidad, no podés escuchar. Entonces, tiene el poder de la pre, bueno, el diario del país. No existe, no es un diario, es un pastín, Es un panfleto ahí de propaganda. Es una propaganda de negocios. Es un diario de publicidad, para esos diarios barriales que no tienen argumento, pero tienen publicidad del barrio. No, vivimos. Todo empezó a ir más que tiempos sombríos, no son tiempos sombríos, son tiempos injustos. El postmodernismo. Después no hay deuda histórica. Porque Argentina y México, por ejemplo, recibieron en Argentina 6 millones de españoles. 5 millones de españoles, qué sé yo. Que cuando decían, había un chiste cuando decían, en Buenos Aires hay 500.000 judíos. Bueno, no podrán con los 5 millones de gallegos. Era un chiste, pero no era un chiste. No, entonces después, justo esos países que le dieron cobijo, España no le respondió como tenía que responder. Cuando yo llegué, ya te digo, me hicieron pagar 800 pesetas. ¿Cómo tenías 800 pesetas? Pues yo tenía porque me había vendido mi casa en Buenos Aires y tenía unos dólares, entonces. Pero un exiliado, ¿cómo va a tener 800 pesos? ¿Para qué? Para poner sellos en el trámite que hacían de la nacionalización. Gente del pueblo, sin embargo, recordaba cómo en el gobierno de Perón, sobre todo Evita, les había ayudado en la posguerra. Claro. Con el trigo que les envió. Bueno, pero la gente. Pero la eso, gente. Eso no es deuda, esto es deuda personal. Sí. Pero, no, pero no sacó la vida de varias personas. Pero el gobierno... A los árabes cristianos que tuvieron que huir de los lugares estos, que ahora se entera, ahora nos enteramos que hubo persecución. Bueno, Perón le dio una provincia. Santiago le dio una toda de ella, pero claro, los tipos la cultivaban, hacían casa, construían. ¿No? Sin temor a lo extranjero. Aquí se ha generado un pavor a lo extranjero. Y después, claro, nosotros seguimos llamando extranjeros a alemanes y a franceses, por ejemplo, y a ingleses. Pero además, después defendemos a un accidente en la comunidad europea. No, un pueblo muy ignorante, gobernante muy ignorante. Las ignorancias políticas más grandes son las de los gobernantes españoles. Y estoy hablando de todos los gobernantes que yo vi con los ojos, ¿no? Los del socialismo, del PSOE y los del PP. Nadie tiene construido un conocimiento para gobernar, cuando gobernar se fundamenta, gobierna la construcción de un conocimiento. En cambio, esto gobiernan ellos. Gobierna Rajoy, gobierna Felipe González, gobierna. Por eso que hay separaciones que no se entienden. ¿No? Porque no gobiernan ideas. Por ejemplo, que hubiese con el secretario del PP, como estaba este chico. Pablo Casado. ¿Qué? ¿Del PP? Sí. ¿Pablo Casado? No. Bárcenas. Tesorero. Jamás hubiese pasado si gobernaban las ideas. No gobiernan las ideas. Felipe González y Guerra. Se separaron, macho. Se separaron por desacuerdos. Se separaron porque desacuerdo, porque cada cual pensaba lo suyo. Felipe González y Guerra. Bueno, Pablo Iglesias y Errejón también. ¿Cómo? Que Pablo Iglesias y Errejón también. Bueno. También se están medio discutiendo por tonterías. Bueno, pero por lo menos no se separaron. No se separaron. Pero sí que, ya te digo, gobernar es la construcción de un conocimiento. No es que vamos a ayudar a los niños porque somos todos boludos. Vamos a ayudar a los niños porque la infancia está desprotegida.
desprotegida, sino como te explicar que un padre mata de un hachazo a un hijo, que una madre tira el inodoro al otro, que la otra lo tira en la cara. ¿Cómo te explica eso? Y después los padres se quejan de que los hijos les pegan, los maltratan. Pero ¿cómo no van a maltratar a los padres si mira la vida que le están dando? Maltratar a los maestros se hacen vigilar por un policía, pero los maestros durante 40 años estuvieron con un látigo pegándole a los niños. Y bueno, mire la venganza, ¿sabes qué quiere? ¿Qué quiere? Mire la venganza. La regla de ese. Ya el niño piensa, me vas a hacer arrodillar en el maíz, porque ya sabe la historia del maíz, chico. Que te hacían arrodillar en el maíz y te rompían toda la rodilla. Y te dicen, me vas a hacer arrodillar en el maíz, te vas a dar la puta madre que te parió, pero no te dan una trompada. Y vaya a arrepentir contra los maestros sin saber por qué. Nadie sabe por qué, pero sí hay motivos. Claro, son niños, no son idiotas. Claro. No, claro. Porque con el asunto de Cataluña también, la gente que está de acuerdo con el catalán, cuando vamos de aquí le decimos que tienen que imponer el castellano, entonces nos quieren enseñar el castellano para dominarnos. Por eso nos quieren imponer, y es verdad. Le queremos enseñar el castellano para que por lo menos los que saben castellano se dejen dominar por el gobierno central. No, es un mundo injusto, es un mundo injusto. Bueno, es un mundo injusto. Estados Unidos tiene el botón más grande que John Pan, ¿no? Que Corea del Norte. Pero se le murieron 15 personas por la nieve. La semana pasada 15 por las inundaciones. La semana anterior 8 por los incendios. ¿Qué poder tiene Estados Unidos? No lo usan para la ciudadanía. Lo usan para las guerras. Para las múltiples guerras que tiene que mantener. Y para la carrera del espacio también, ¿no? Pero, por ejemplo, Uruguay, cuando estuvo gobernando este chico que era guerrillero antes y después lo hicieron presidente, Mujica, que se quedó con el mismo coche, un Fiat 600, hecho mierda, en la misma casa, la casa que se venía abajo. No se compró zapatos nuevos, sino con los zapatos de negro. Bueno, pero ¿sabes cómo progresó Uruguay en esos 4 años que estuvo? Empezó a ser una nación, Uruguay era una cagadita, no existía. Con un hombre honrado ya sé que un país es un país. Imagínate acá España con el de los bancos que estafó 3.000 millones, Gallardón que estafó 2.000 millones, y bueno, todo eso serían prestaciones sociales. Educación. Y encima los en Valencia se robaron el dinero destinado a las escuelas y los niños siguen dando clases en barracones que llueve. Escuela. Cuando llueve no pueden tener clases. Que hace frío, el frío te cae. Bueno, el dinero de los colegios se robaron. Así que fíjate vos. Y los niños lo saben también. ¿Cómo? Claro, que los niños van a clase y ven que llueve. Y van al banco y lo ven todo de mármol, de brillo, de cristal. Claro, y sí, ¿cómo no van a saber? Aquí es donde está el dinero, que esto es lo que tiene peso. Ha sido muy brutal en los últimos años en, ¿no?, en España, como sea. Queremos luchar por la mujer, no porque le guste la mujer, qué sé yo cómo van a ser las mujeres. Pero se dice, como toman el poder la mujer, porque nos damos cuenta que no convenía. No, pero eso no tiene nada que ver. Lo que sí tiene que ver es el relegamiento que hacen a la mujer, el maltrato que le dan. Cuando alguien te dice, te doy la igualdad para estafarte. Así que tengan cuidado ustedes. Alguien que diga, estoy luchando por la igualdad de la mujer, te está estafando. Y todos los días nos ponen un caso de una mujer asesinada. Todos los días. Claro, para que tengas cuidado. Para que tengas cuidado, para no sé para qué, porque no te dice violento. Porque esas noticias no sé si tendrían que darse. ¿Qué? Me cansaría que una vez por año diga, murieron 50 mujeres, 40 mujeres. Es que no mueren tantas, ¿eh? Hacen más publicidad que las, porque al fin y al cabo, el otro día vi que había... ¿Cuánto? 48 en el 2017. 48. Antes estaba 70, 80. Los otros años. Es decir, que ha disminuido un montón. Pero como lo hablan constantemente, lo publicitan más que lo que hay. Y bueno, también hay que modificar el periodismo. No se puede, nena.
¿Sabes? Hay una periodista escandinava que ha escrito y que quiere visitarnos el próximo domingo. Le digo que puede venir a... Sí, claro. Muy bien. ¿Aquí? Sí. Sí, claro. Sí, sí. Bueno, por ahí un cambio, claro, con que... Para el rey de los carros, que soy yo, vivir acá es muy, muy modesto. Qué grande. Uh-huh. Hola, joven. ¿Qué? Es lo mejor del mundo. Sí, no sé. Ah, vivir acá en España, dice. No, acá en esta sala. Hoy le estamos dando una sesión especial de 2 horas de duración debido al clima atmosférico. Claro, no pueden salir a la calle. Y se han terminado las vacaciones de Navidad, mañana hay que volver al trabajo. Esta es una especie de despedida. Yo me quiero despedir de todos ustedes, voy a pintar ahora. Pintando en casa, el primer pintando en casa del 2018. Muy bien. Que viene con atraso, porque en el 2017 empezamos el 31 de enero. Aquí había una persona antes que decía, yo quiero ver pintar, a mí lo que me gusta ver pintar. Así que le das una alegría. Bueno, cerramos el programa. Con la canción... De cierre, por favor. Y no hay novedades. Nos despedimos hasta el próximo domingo, ¿eh? El domingo, el domingo que viene. El miércoles. Espectáculo rutilante. Comienza la temporada. Flamenco, tango y poesía. A las 9. Con el cantor del bajo fondo. Y el con la rutilante bailarina de flamenco. El ángel gitano. Sí. Y a la guitarra flamenca el maestro Antonio Maya. Muy bien. Ahí estaremos. Estaremos ahí en estaremos. Directo en comienzan Facebook. Las clases y todas las actividades, todo, ¿no? De todo. El viernes, el sábado, clase con Menaza. La interpretación de los sueños. En el teléfono 91-758-1940 para anotarse a la clase del sábado. Lo más interesante es que hay una página web www.grupocero.org donde tienen la agenda de actividades, donde tienen la televisión Grupo Cero y toda la información sobre cómo estudiar psicoanálisis. Nosotros no tenemos que despedir, pero ustedes siguen investigando en grupocero.org. Muy bien. 1, 2... El sexo es eso, divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo es eso, divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo es sexo, humana cosa que cada tanto aflora y grita enloquecido de ciega libertad y se abalanza y toca y en todo lo que toca delirio y fuego danzan ese compás que viene, te desborda, te ata, te hace volar, que ningún amor podrá con esa piel desatada a la que solo interesa ser tu amante y tu patrón. El sexo es sexo, divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. El sexo es sexo, divina porquería, que todo el mundo quisiera controlar. Adiós. Todavía no nos comimos una rosca en este siglo.